Yo no comparto, ni me gusta, ni, ni creo que sea verdad este argumento que han repetido una, otra y otra vez. Ahora lo hacen con menos frecuencia, pero de cualquier manera cuando ven la oportunidad lo sienten. Que el crecimiento de Cancún era inesperado. Nunca lo pensamos. Pudo ser, te puedo decir, durante los primeros cuatro Salud. años. Después, ya no. No, no, no. Porque si nos atenemos, y desde el principio, eh, pues digo, los primeros cuatro años, en lo que le agarrabas aquí, este, la gente que llegó de Chetumal eh, para ocupar aquí algunos cargos en el ayuntamiento, los propios que llegaron al ayuntamiento, el propio Amaro, que bueno, pues llegó también de Chetumal, que fue el segundo alcalde, en fin, el primero electo y el segundo. Eh, mientras agarrabas, ¿qué pasaba aquí? Hay un tiempo en el que compran el terreno. El tiempo de comprar el terreno desde entonces, desde sí. que el argumento era, no, es que nos impactó el crecimiento. Tenías una negociación con Fonatur que no era corta. Venía el y afloje del precio y de la forma de pago. Después tenías que presentar un proyecto. Después viene la autorización del proyecto, el trámite de las licencias de construcción. O sea, pasan por lo menos, por lo menos seis meses para que del momento en el que tú pretendes hacer una inversión, esta pueda tener la, los documentos necesarios, no iniciarse. En esos seis meses, la autoridad municipal ya sabe claro. que van a llegar albañiles, que ese, ese hotel antes, recuerdo que eran cuatro y medio empleos por cuarto, fíjate los que generaba cada hotel. Entonces, si tenías un hotel de 250 habitaciones o de 300, pues ya sabías cuántos iban a trabajar ahí. Ya tenías que hablar con, con la Croc, si es que se iba a quedar con gastronómicos, para ver este, qué más se les construía. En fin, ya podías tomar determinaciones, y de esta, pues podías tomar la de 10 o de 4. Pudiste haber hecho los polígonos para entregarlos con servicios sí. y decirle a los hoteleros: tienes necesitas 200 empleados, pues vas a tenerles que dar eh, facilidades para que adquieran 100 terrenos y empiecen a construir aquí. Para que no tengamos esas zonas de asentamientos irregulares. Y mira que tuvimos un gobernador, Pedro Joaquín, que tenía acceso a todos los recursos del gobierno federal porque el gobierno federal quería invertir aquí. Quería hacer de esto su ciudad modelo. ¿Y en qué nos hemos convertido? ¿En modelo de qué? Sí, que es Entonces, cuando... ese argumento de que, ¡ay, crecemos! Mm. y que nada se espera. Ahorita sí, y fíjate, y no protestamos como debemos, con el anuncio de que 10.000 trabajadores para el tren Maya y de que las plazas que tienen pendientes los, eh, los hoteleros y los restauranteros de la Riviera Maya pueden ser to, este, entregadas o, o cubiertas por centroamericanos, sí. ¿dónde, los van, ¿dónde se van a meter? Eh, los Porque no son funcionarios no. que ganen no. para comprar una no, casa, no. que tengan créditos bancarios, no. nada de eso. No. ¿Dónde se van a meter? Y los que decidan quedarse, ¿a qué escuela? ¿En cuál clínica? No, y, y los, Oye, los bomberos. Y, y, y la parte de eh, el, el, la construcción del nuevo aeropuerto en Tulum también es otro eh, factor que va a generar muchos trabajadores también. Y que en efecto ya les pasó... Con toda, con, cuando construyeron esos hoteles, uno de los problemas que empezaron a tener cuando hacen Nuevos eh, Horizontes es que tienen muchos asentamientos irregulares en las naciones de gente que vino a construir los hoteles y que supuestamente no pensaban que se iban a quedar. Se les olvidó que la gente viene, trabaja y que muchos se trajeron a su familia y que en 82 teníamos esta crisis y pues la gente busca donde hay trabajo, es normal. Y no están pensando en, este, en esto que, que han anunciado de, de Belice y de Centroamérica. Y el tren maya, no, 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 toda la, la problemática eh, que social. se va a generar social, así porque es, ya existe. Sí, el problema es que ya tenemos una problemática social. Así. Ya tenemos muchísimos eh, eh, asentamientos irregulares con gente con, nos decimos, el destino turístico número uno en la parte de Cancún. Y tenemos 232 colonias irregulares que no tienen servicios. No. Y con todo lo demás aparte de que tienen no tienen eh, el transporte está lejísimos no hay que ese y, es otro problema ese es la otro, movilidad la movilidad está totalmente desarticulada Así es. bueno estas plazas vacantes a qué se deben a que pues vas a invertir las tres cuartas partes de tu salario en el transporte entonces mejor te quedas y pones un comal afuera de tu casa es más o vendes solución. por catálogo Así. o robas o sí y que están pagándole a estas personas sudamericanas le están pagando seguramente menos sí claro, pero también. claro pero el problema es que te estás trayendo a gente le estás pagando en una menos en una ciudad donde el nivel de vida es caro entonces qué va a pasar y además qué va a pasar lo, mucho de lo que pasaba con el con quien, quienes construyeron el hotel los necesitaban para construir el hotel después terminó de construirse el hotel y pues ya no ya no tienes trabajo y ahora y, ¿Qué sigue? y hoy no se puede convertir <laughs> con todo el esquema que tenemos, hoy no se pueden convertir en Bellboys. No, ya, bueno, ya como ese, en aquel entonces... Esa etapa ya pasó. O sea, esa, esa etapa ya, ya, no ya pasó.